Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, bienvenidos. Estamos iniciando este espacio informativo y es miércoles 7 de diciembre de 2016. Lo invito a que nos acompañe para que conozca toda la información que le hemos preparado, perdón, para esta ocasión. Iniciamos con nuestra primera nota en donde emiten bomberos recomendaciones para evitar accidentes en los hogares de Tlaxcala. La Estación de Bomberos de la Comisión Estatal de Seguridad exhorta a las familias a adoptar medidas preventivas en esta temporada invernal cuando se incrementa el consumo de energía eléctrica por los adornos navideños. Alberto de los Santos, inspector de la corporación, detalló que en cada fin de año el número de servicios de atención aumenta por la falta de precaución en los hogares en el manejo de la luz. Las recomendaciones serían: ya algunas personas ya han colocado su árbol de Navidad, ya han colocado adornos de luces en sus domicilios y creo que habría que tomar las medidas necesarias en cuanto a cargas de electricidad correspondientes, utilizar cables de buena calidad para que tengan la resistencia adecuada. Otra medida que deben tomar en cuenta es revisar minuciosamente las conexiones de luz y por ningún motivo conectar más de 3 series navideñas en un solo contacto, ni mucho menos salir de casa sin antes desconectar los adornos navideños que conduzcan electricidad. En cuanto a los materiales que se utilizan, todos son inflamables, desde los adornos, por su tipo de, ya sea de papel, ya sea de plásticos, los árboles de Navidad, principalmente los naturales, es un combustible muy altamente inflamable. Hay que cuidar mucho el calentamiento, las luces, de no saturarlas porque eso nos puede originar el problema de la inflamabilidad de los productos, puede ocasionar, por eso hay que tener cierto tiempo de encendidos y darle un espacio para que no se sobrecaliente. La pólvora es otro de los materiales que más se consumen esta temporada, por lo que las y los padres de familia deben vigilar su consumo en menores de edad. Pero adoptemos medidas para no cargar tanta pirotecnia junta y las reduciendo por cantidades pequeñas y como se consuma, se va y se trae para no tener problemas de un almacenamiento considerable que nos puede ocasionar un problema. Aquellas familias que acostumbran colocar veladoras en los nacimientos, se recomienda no hacerlo de preferencia o bien mantener una vigilancia constante para evitar un incendio. En los números telefónicos 911 y 01246-46407-79 puede reportar una emergencia o bien recibir mayor orientación en esta temporada. Muy bien, ahí las recomendaciones por parte de bomberos para esta época y bueno, pues no solamente dentro de lo que es aquella zona de Tlaxcala, algunos de los lugares hasta donde llega la señal de este canal, sino de manera general. Y bueno, por otro lado, en Tlaxcala promueve CESA, educación vial, entre estudiantes universitarios. La comunidad educativa de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala presenció la obra de teatro Comando Vial, a cargo de la Secretaría de Salud del Estado, para promover la educación vial. El espectáculo relató historias y situaciones que se viven día a día en la vía pública, mezcladas con humor, con la intención de transmitir el mensaje de convivir y compartir la calle. Así lo dijo Juan Ramón Monzón, productor de la obra. Que vayamos cambiando nuestra forma de ver la calle, ¿no? Que durante muchas décadas se ha pensado que la calle es única y exclusivamente para trasladarnos en automóviles, en coches, y que los demás estamos como de prestado invadiendo la calle, ¿no? Y no es así, realmente nos hemos dado cuenta que el uso excesivo del automóvil pues está causando muchos perjuicios, principalmente ciudades pequeñas que todavía pueden evitar congestionamientos viales, fallecimientos por incidentes viales. En el país, la primera causa de muerte entre personas de 5 y 30 años, sobre cualquier otra cosa, o sea, en México, la primera causa de muerte son los hechos de tránsito. Por primera vez se presentó la puesta en escena en Tlaxcala por iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo en coordinación con el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes. Ronald Morales Torres, responsable de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes, mencionó el objetivo de la obra de teatro.
de cómo deben de utilizarlo el cinturón, de que no deben en exceso de velocidad. Y también trae un mensaje implícito muy fuerte en que a veces hay que tener una buena actitud ante la vida y cómo el estrés nos influye, que a veces vaya siendo una cadena de percances, que es lo que ocasiona a veces también los accidentes. Con ello se busca que desde el entorno educativo se adopte la cultura vial para evitar accidentes. Se hace mucho hincapié en estarse fijando, en que se den cuenta los niños de cómo atraviesan, pero también va muy directamente hacia el conductor, ¿no? Que el conductor tenga un cuidado y un respeto del peatón. Hacen una clasificación piramidal el grupo, de quién va primero, del cuidado del peatón, al ciclista, al motociclista, a las personas que van dentro del microbús, dan un interés mucho de que debe ser así, ¿no? La obra de teatro Comando Vial se presentó en el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala y en Huamantla. Por otra parte, llevan jornadas por la salud en tu comunidad a Nativitas y 6 municipios más durante diciembre. El programa Jornadas por la Salud en tu Comunidad continúa vigente en Tlaxcala y durante diciembre 7 municipios de la entidad tlaxcalteca se verán beneficiados con los diversos servicios que se ofrecen. Y es que desde los pasados 1 y 6 de diciembre comenzaron los recorridos en Nativitas y Xicotzingo respectivamente, mientras que este miércoles 7 llegaron a Tecopilco. Los días 8, 13, 14 y 15 de diciembre arribará a Huamantla, El Carmen, Tequexquitla, Yauquemecan y Españita, en donde se ofrecerá a la población consultas con especialistas médicos de la Secretaría de Salud de la CESA y a través de módulos se brindará información sobre diversos padecimientos como es el caso de odontología, oftalmología, nutrición, ginecología, detección de diabetes y de hipertensión arterial, así como del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, entre otros. Pasando a más de la información y dentro de otra zona, le comento que recuperan 22 mil litros de combustible en Tlalancaleca y Tlahuapan. En hechos distintos fueron recuperados 22 mil litros de combustible presuntamente robado de ductos de Petróleos Mexicanos, Pemex, registrándose el primer aseguramiento la madrugada de este miércoles en el cruce de las calles Zaragoza y Santa Cecilia en la cabecera municipal de San Matías Tlalancaleca, donde policías municipales identificaron un tráiler que era custodiado por hombres a bordo de 4 camionetas, quienes al percatarse de la presencia policíaca huyeron del lugar y abandonaron el vehículo de carga que transportaba 16 mil litros de combustible presuntamente sustraído de ductos de Pemex. Mientras que por otro lado, en Santa Rita, Tlahuapan, fue decomisado un camión marca Freightliner abandonado por su operador y tras realizar una revisión a la unidad por parte de policías municipales, se percataron que en su interior se encontraban 10 contenedores con capacidad de 1000 litros cada uno, de los cuales solo 6 se encontraban llenos de diésel. Las 2 unidades fueron aseguradas y trasladadas a las instalaciones del C5. En una más de las notas, exigen tianguistas mayor seguridad en Texmelucan. Tras el asesinato de una joven comerciante tras un asalto a mano armada cuando salía del tianguis de San Martín Texmelucan con dirección a su domicilio, a la altura de Santa Ana Xalmemilulco, vendedores denunciaron de forma pública que la violencia en los atracos ha ido en aumento y en las últimas fechas ha cobrado más de 10 vidas. Marco Romero Rosete, uno de los líderes de este punto comercial, lamentó que sea durante la temporada decembrina cuando los innumerables robos a mano armada en el tianguis, caminos vecinales, carreteras y autopistas rebasen a las autoridades, por lo que los más de 10 asesinatos en los cuales se han visto perjudicados comerciantes tianguistas, dijo, deben de ser atendidos a la brevedad. Pues además de lo anterior, un comprador fue despojado de 3 maletas mediante asalto con arma de fuego por varios sujetos. Finalmente, los comerciantes coincidieron en que diciembre es la temporada más fuerte para sus ventas, por ello confían en que autoridades blinden las zonas detectadas como lugares con mayor afluencia de delitos. Y bueno, pues ojalá que las autoridades hagan algo al respecto para que pues de alguna manera todos aquellos quienes visitan este tianguis cada martes pues lleguen con la seguridad de que pues de alguna manera estarán prácticamente blindados ante la delincuencia.
Por otra parte, y dentro de esta ocasión, nos vamos a ir de manera continua con toda la información, como en algunas otras emisiones. Imparte Conagua curso taller en el municipio de Coronango. Este día la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, impartió el curso taller Formación de Instructor y Planeación al municipio de Coronango a través de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, como parte de los trabajos relacionados a los municipios del estado de Puebla beneficiados con un espacio de cultura del agua, en donde este año solo dos municipios en el estado resultaron beneficiados para la instalación o apertura de un espacio, siendo Coronango uno de ellos, y en el que entre los asistentes participaron profesores de distintas instituciones educativas del municipio, regidores y personal de diversas áreas del ayuntamiento para contribuir a la difusión de la cultura del agua. Por otro lado, en una más de nuestras notas, suspenden a maestro acusado de presunto abuso sexual en telesecundaria de Domingo Arenas. Después de que los tutores cerraran la escuela este martes como medida de protesta para exigir la intervención de las autoridades, la Secretaría de Educación Pública en Puebla, la SEP, informó que abrió una investigación contra el profesor, el cual enfrenta acusaciones por parte de padres de familia como presunto responsable de abuso sexual y ataques al pudor contra menores de edad de la telesecundaria Ignacio López Rayón, ubicada en el municipio de Domingo Arenas. Asimismo, la SEP anunció que aplicará las sanciones correspondientes en caso de que se compruebe su culpabilidad, mientras que autoridades ministeriales también investigan el caso, luego de que los tutores aseguraron que el docente habría tocado, besado y agredido sexualmente a por lo menos 10 estudiantes en diferentes momentos y quienes se encontraban amenazadas si daban a conocer cualquier comentario al respecto. Ante la protesta, representantes de la SEP acudieron a la telesecundaria para establecer una mesa de diálogo y llegar a un acuerdo con los tutores, abriendo nuevamente las instalaciones educativas. Pues ahí la situación generada dentro de este municipio de Domingo Arenas, y por supuesto también desde aquí le hacemos el llamado a todas aquellas personas, estudiantes, quienes de alguna manera se encuentren en una situación similar, de que, pues bueno, lo den a conocer, de que denuncien, por supuesto, para que pues no siga sucediendo este tipo de situaciones en cualquier institución pública o privada. Ya para ir finalizando dentro de lo que es este espacio informativo con toda la información, autoridades entregan cobertores a personas adultas de Xalmimilulco. Al llevar a cabo la entrega de cobertores a las personas de la tercera edad en Santana, Xalmimilulco, mediante el programa denominado Abrigando a Huejotzingo del Sistema Municipal DIF, a cargo de su jefe Flores Bravo, el edil Carlos Alberto Morales Álvarez dio a conocer que se estarían entregando 2.800 cobertores y adelantó que en la siguiente semana estaría regresando para dar el banderazo de inicio a la pavimentación de diversas calles de aquella junta auxiliar. Principalmente a las abuelitas y a los abuelitos. Y por eso, de 1.200 cobertores, hoy vamos a repartir 2.800 cobertores para los que más lo necesitan, para abrigarnos, para cobijarnos en este invierno, para que cobijemos juntos, ayuntamiento y sociedad, para que cobijemos juntos a todo el municipio de Huejotzingo. Por último, solamente me resta decirles gracias por estar acá. Sabemos que es hace ahorita todavía frío, y principalmente para ustedes, para nuestras abuelitas y nuestros abuelitos, y les tengo unas buenas noticias. Voy a venir a dar el banderazo del gobierno municipal de callejones y de calles, la Independencia, la División del Norte, el Triunfo y el Refugio. Y el Refugio. Cuatro calles. Y estoy haciendo ahorita la Tlacomulco y la Isabela Católica. Estamos metiendo candela. Vamos a meterle también a más calles, no se preocupe. Todavía me faltan 2 años. Entonces, y aparte vengo a darle el banderazo de inicio al domo de la Juan Escutia. El día lunes. El domo de la Juan Escutia. De esa manera es como hemos llegado ya a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. Recordándole, nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por Metrópoli Televisión, este canal en el cual le damos a conocer
la información más relevante. Y por supuesto, no deje de seguirnos dentro de nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook, que estamos como Garco Producciones. Además, no olvide que a partir de este viernes ya le estaremos dando a conocer un poco de las actividades que tienen que ver con los espectáculos dentro, pues, de lo que es el estado de Puebla, principalmente, para que usted, si usted tiene la oportunidad, acuda a disfrutar de los diferentes eventos que se realizan, no solamente del municipio en el que se encuentre, sino que también, pues, dentro de algunos de los diversos, pues, teatros, de los diversos espacios privados que también se realizan diferentes eventos, para que, bueno, pues, usted disfrute de esas actividades con su familia, con su pareja o con quien usted decida hacerlo. Así es que a partir de este viernes nosotros le estaremos dando a conocer por ahí algunos datos acerca de todos estos eventos que se vendrán realizando próximamente en el estado de Puebla. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este espacio informativo. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.